Bienvenidos a este recorrido por Tijuana, una ciudad en constante evolución. Hoy exploraremos el crecimiento y desarrollo de esta vibrante ciudad, enfocándonos en sus nuevos edificios, construcciones en progreso y la infraestructura que próximamente va a conectar a México con Estados Unidos. El día de hoy vamos a un recorrido por la ciudad y vamos a ver todo el crecimiento y el desarrollo que ha evolucionado la ciudad de Tijuana. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. El día de hoy vamos a dejar de andar trepando cerros y les voy a mostrar un poquito de cómo es que se encuentra mi ciudad, lo que es la ciudad de Tijuana. Tijuana, mi gente, es muy conocida por su cultura diversa y también por la economía que tiene esta ciudad fronteriza. Y pues parte de que decidí hacer este video, mi gente, es por el crecimiento que ha experimentado la ciudad en los últimos años. Es un crecimiento muy significativo. Parte del crecimiento es el turismo y el desarrollo inmobiliario. Últimamente he dado recorridos por el centro, por parte del hipódromo y me he dado cuenta que hay muchos edificios que están en construcción o que se acaban de construir. Así que el día de hoy pues voy a dar un recorrido, voy a mostrarle todo el desarrollo inmobiliario que ha sufrido la ciudad. Así que acompáñenme en este video. Miren, como pueden ver, de este lado se encuentra la construcción de un nuevo puente. Este puente hará más fácil el acceso a todos los que viven del lado de Santa Fe, del lado de Cedros, porque en esta parte el tráfico en la hora pico se pone insoportable. Es parte de la nueva infraestructura que se está metiendo aquí en la ciudad de Tijuana. Miren, de este lado están todos estos edificios que antes no estaban. Todos estos nuevos departamentos se encuentran aquí enfrente de Plaza Galerías. Miren. Y toda esta parte le da una vista más moderna a la ciudad. Miren, de este lado también se encuentra una grúa aquí. Están en construcción de lo que viene siendo el estacionamiento de aquí de Plaza Galerías. Allá al fondo se encuentra el estadio de los Xoloscuintles de Tijuana. Desde el aire, Tijuana revela una mezcla única de modernidad y tradición. Con una población creciente y una economía en expansión, la ciudad está viviendo un crecimiento en el desarrollo inmobiliario. Nuevos edificios y complejos residenciales están transformando el skyline, ofreciendo a sus residentes una vida moderna y cómoda. Aquí podemos ver algunos de los proyectos más recientes y a su lado otro proyecto está tomando forma, prometiendo espacios comerciales y residenciales que atraerán a más inversionistas y habitantes a esta dinámica ciudad. Amigos, de este lado también tenemos un buen de edificios modernos. En los últimos años Tijuana se ha visto con la construcción de varios edificios modernos y esto no solo embellece el horizonte de la ciudad, estos desarrollos también aportan un valor significativo a la economía local, mi gente. Esto es parte del crecimiento y de lo bonito que ha crecido Tijuana. Bueno, aquí nos encontramos en la avenida principal de esta ciudad, que es Avenida Revolución. Y miren, aquí también se encuentran muchos edificios. Hay unos que ya están terminados y como pueden ver ayer, allá al fondo, bueno, ahorita no se ve bien, pero nos vamos a acercar a aquel. Y como pueden ver,
allá al fondo también se encuentra uno que está en construcción. Toda esta parte de aquí de Tijuana, lo que es Avenida Revolución, también se ha desarrollado mucho. Miren, aquel edificio que se encuentra al fondo es el que le digo que está en construcción. Y aquí está otro edificio que ya se encuentra terminado, miren. Miren, aquí ya podemos ver de cerca el edificio que les digo que está en construcción. El día de hoy pues es un día domingo. Por eso es que también se ve un poquito de movimiento aquí en esta avenida Revolución, que es la avenida más transitada de aquí de esta ciudad, que se encuentra llena de locales, lugares para bailar, lugares para comer y para pasarla a gusto. Y pues aquí tenemos al Secud. El Secud es un espacio de encuentro y aprendizaje y disfrute para toda la familia. Es un lugar donde la cultura cobra vida y se comparte con la comunidad. Y a pesar de que fue inaugurado en 1982 y no es una infraestructura nueva, es una parte muy importante, es un icono de la ciudad, reconocible por su distinto domo esférico, también conocido como la bola, y es una parte importante para los tijuanenses, así que no podía desaprovechar la oportunidad de mostrárselo. Y por esta parte tenemos uno de los puntos más significativos, es la nueva garita en construcción que hará más fácil el cruce hacia los Estados Unidos. Esta obra es crucial para el comercio y el tránsito diario de las miles de personas que cruzan por la frontera todos los días. Con tecnología avanzada y diseño eficiente, se espera que esta garita mejore significativamente la experiencia de quienes cruzan la frontera, reduciendo tiempos de espera y aumentando la seguridad. Tijuana está viviendo una metamorfosis. La combinación de nuevos edificios, proyectos en construcción y mejoras a la infraestructura refleja el dinamismo y la resiliencia de esta ciudad fronteriza. Con cada nuevo proyecto, Tijuana no solo crece en tamaño, sino que también es una oportunidad y calidad de vida para sus habitantes. Así que, pues muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido y pues nos estamos viendo. Hasta el próximo video. Bueno amigos, pues de mi parte esto ha sido todo. Ya saben, si es primera vez que ven uno de mis videos, los invito a que se den una vuelta por mi canal, chequen mi contenido y si es que les gusta, pues los invito a que se suscriban, ¿sale? Así que desde la ciudad de Tijuana nos estamos viendo. Hasta el próximo video. Bye.